importancia de este proyecto que se va a firmar hoy y que avala y beneficia a todas las instituciones y clubes de la ciudad. Bueno, este es un proceso que se viene realizando desde hace tiempo y que la federación y sus entidades, son 240 entidades que la componen, vienen trabajando y queriendo poner un poco de justicia en esto que es justamente la inembargabilidad de los bienes de las instituciones, que las autoridades, o sea, los miembros de la comisión, respondan con sus propios bienes todos los problemas que puedan tener las instituciones. Eso realmente es, y para las instituciones el problema es que hoy no encontramos dirigente por ese problema, pues tienen miedo. Uno se va y le presenta al grupo familiar de uno, a su esposa o a su hijo, voy a asumir la presidencia o secretaría o vicepresidencia de una institución en la cual me va a dejar sin techo por un problema que pueda tener la institución, creo que es algo que no puede ser. Y bueno, estamos trabajando acá con el diputado Obrera, ya se le presentamos hace un tiempito y bueno, felizmente hoy lo hemos coronado y que ojalá tenga el tratamiento que corresponda lo antes posible, ¿no? Estas son medidas que beneficia a justamente a las instituciones sin fines de lucro que están trabajando y haciendo para la comunidad. Esto tanto, digamos, beneficia a los, digamos, a los presentes de la comisión directiva, como a los bienes de la comisión directiva, también como a los bienes propios de la institución. Por eso la inembargabilidad de los bienes de las instituciones. O sea que hoy cualquier descolgado que haya tenido 2 meses, haya ido a trabajar a una institución que por H o por B tienen problemas laborales y van al juicio, y lo primero que hacen es embargarle los predios de las instituciones. ¿Y aproximadamente cuántas instituciones son que se beneficiarían? Nosotros tenemos afiliados 240, pero debe haber más de 300 en La Plata solo. Nosotros tenemos La Plata, Belice y Ensenada, avanzamos toda la federación, ¿no? Pero el número debe ser superior a los 300, 400 seguros de estas entidades, que, ojo, porque después hay otras que no son entidades de bien público con fines deportivos, ni de sacar a los chicos de la calle, que tengan esa función que es elemental. Nosotros trabajamos por esas entidades, ¿no es cierto? No por otras que se dedican, probablemente y muy bien, pero a otros, como comedores y todo eso, nosotros no tenemos nada que ver, mejor dicho. Y bueno, ¿y por qué surge esta necesidad de impulsar este proyecto? Bueno, porque el fin social que están persiguiendo las entidades de bien público de nuestra región tiene que ser amparadas por el Estado, porque son actividades complementarias. Para nosotros la actividad social que cumplen los clubes y las instituciones son un tema de Estado, ayudan absolutamente a poder trabajar en temas de integración, de inclusión social, de educación, sobre todo de valores, que le permiten a la ciudad tener, como decía recién el presidente de la Federación de Instituciones de La Plata, tener una red importantísima para incluir jóvenes, y lo que buscamos es que tanto los bienes de los clubes como los dirigentes que se dedican y que dan mucho de su tiempo y de su familia a esta actividad social estén protegidos por el Estado. Y esta ley va a beneficiar a las 240 entidades de La Plata y a las de toda la provincia de Buenos Aires, son miles de instituciones que se van a beneficiar, para que estas instituciones cumplan con el fin social por las cuales fueron creadas. La verdad que nosotros estamos muy contentos, y esto excede a cualquier ideología política. Todos los partidos políticos han prestado el aval en la comisión donde se trató el tema, y lo que buscamos ahora es que se trate en la próxima sesión de la Cámara de Diputados con los dirigentes de las entidades, con Silo, con el presidente del Club Villalvira, bueno, Circunvalación, perdón, con gente de todas las entidades. Vamos a recorrer por todos los bloques para que el tratamiento sea la semana que viene y los clubes ya empiecen a tener esta protección. Buenísimo. Muchas gracias.